Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la cocina, que tenemos que hablar bastantes cosas. Primero, cuando entremos en la cocina, nos tiene que gustar. Eso nos tiene que gustar. Tenemos todo lo que tengamos en casa, tanto el salón como la entrada, como ya comentamos, como el dormitorio. Nosotros lo que tenemos en casa nos tiene que gustar. Tienes que entrar en la casa, en la cocina, y que la cocina te invite a estar en ella, que te relaje, ¿sabes? Ve que te diga, oh, me apetece estar, qué bonita es mi cocina, me apetece hacer de comer. La tengo. La cocina tiene que estar, quiere decir que tiene que estar bastante limpia. A ver, eso es uno de los primeros puntos que tiene. Y orden, por supuesto, ve. He entrado en cocinas que está atestada de cacharro. Encima de la encimera no se sabe de qué color tiene la encimera. Eso es horroroso, que si plato, que si la cafetera, que si el microondas, que si lo otro. No se ve. Eso hay que dejar hueco para hacer de comer. La encimera es para hacer de comer, para trastear con los alimentos, ¿sabe? Ve y buscarle otro sitio a esos electrodomésticos. Hay momentos que sí, que es verdad que tenemos que tener una botellita de agua o tenemos que tener una cosita porque, bueno, no vamos a estar nada más que al pie de la letra, ¿no? Pero es preferible que esté un poco, que esté suelta de cacharro, que se vea una cosa libre, que nada lo obstaculice. Se tiene muy, muy cerca, siempre, como he visto yo, lo que es el fregadero con la vitro, ¿sabe? Ve, ahí necesita cura. Eso necesitamos una cura de Feng Shui. ¿Por qué? Porque son dos elementos importantísimos. El elemento agua, que simboliza lo que son los sentimientos, y el elemento fuego, que es la energía, es esa pasión, es cuando estamos un poco, es la energía yang, ¿sabes? ¿Ve? Cuando estamos así un poquillo cardeados, cuando estamos así. Entonces, cuando eso se combina, ¿sabes? ¿Ve? Pues estalla. Estalla, hay muchas más discusiones en la casa, hay más desavenencia entre la pareja, ¿sabes? Puede haber más pérdidas, lo que es económica, ¿sabes? ¿Ve? Hay que tener en cuenta, y me diréis, bueno, ¿y yo cómo voy a cambiar ahora mi cocina y voy a quitar aquí el fregadero porque al lado mismo tengo la vitrocerámica? Esto yo ahora mismo no me puedo meter en ese follón. Si el Feng Shui tiene algo bueno, es que las curas son todas muy sencillas, muy baratas. Entre el fregadero y lo que es la vitro, vamos a colocar algo de madera, ¿sabe? Del elemento madera. Puede ser una planta, puede ser un frutero cargado de fruta que sea de madera, podemos ponerlo un jarrón bonito de cerámica, la tierra también es favorable para esa cura, y pues lleno de cucharones o cucharas de madera, ¿sabe? Poniendo eso ahí en el centro, entre un elemento y otro, ya hemos quitado esa guerra que hay ahí de conflicto y de energía. Otra cosita que hablábamos de que tenemos que hablar de las cocinas es el tema de la basura. ¿Dónde vamos a poner la basura? Una cosa también importantísima, porque esos son desechos, esas cosas que están podridas, ¿sabes? Ve que dan mal olor, y ya sabemos que en el Feng Shui el mal olor es atraer energía negativa, es mala energía. La basura, es aconsejable que se tengan estos cubitos que se le dan al pie y se levantan la tapa, que no hace falta ni tocarlo, ¿sabes? Se pueden tener a un ladito de la cocina, pero que la basura siempre esté completamente tapada, que no se vea. No es aconsejable meterla dentro de un armario, ¿eh? Para nada. Es mejor tenerla siempre en el exterior y en un cubito, como yo te he dicho. Los colores ideales para la cocina son colores limpios, el blanco. El blanco es fundamental que tengamos algo, que se vea el color blanco. Además, es un color que te transmite también mucho el tema de la limpieza, ¿eh? Lo puedes combinar con un amarillito, con un verde, lo puedes combinar también con un castaño, con un color chocolate, el beige, ¿sabes? Esos son los colores que te aconsejo para que lo tengas en una cocina, para que todo sea perfecta, ¿sabes? Porque ya abunda demasiado los tres elementos principales en una cocina, que son el elemento fuego, el elemento agua, el elemento metal, ¿sabes? Y si le vamos a poner un poquito de elemento de colores, pues vamos a suavizarlo un poco con los elementos que son tierra y madera, ¿eh? Que son esos colores que yo os he dicho. Como siempre, ¿eh? Bendiciones para todos, que ojalá se os llene la casa de muchísima prosperidad a todos. ¿Aún no eres de WeHo? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en wihu.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas.
Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de Wihu TV, la televisión de Ayamonte. Completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente 11 de Ayamonte y pásate a Wihu.